Yo voy a hacer un recogido muy rápido de un histórico que tenemos en Brasil, que es la red Meta Reciclaje, que es un proyecto que empezó en 2002, que ha nacido dentro de discusiones por la Internet, dentro de listas de correo. Así que el imaginario de la Internet, desde aquella época, ha como contaminado todas las acciones que han venido ligadas al proyecto de reciclaje. El proyecto, en inicio, nosotros recogíamos computadores usados, instalábamos software libre, entregábamos para proyectos sociales. Todo eso basado en una metodología totalmente voltada hacia el software libre, hacia el copyleft, hacia el compartir y el movilizar personas y articular cosas en red. Nosotros utilizábamos desde el inicio, como un ejemplo, nosotros teníamos una wiki, una página web colaborativa que todos pueden acceder y editar a cualquier página, desde el 2002. Entonces, estamos como ha sido una experiencia que nació en Internet, pero que ha tenido desde el inicio una cosa muy concreta. Que nosotros, en esta red que ha generado el Metareciclaje, que era el proyecto Metáfora, se han creado como 20 o 30 proyectos en un año, pero muchos eran proyectos más de la Internet o eventos o cosas efímeras. Y la Metareciclaje ha sido el primero que ha salido de la Internet para la calle. Entonces, tengo algunas imágenes aquí que creo que enseñan mejor qué es la Metareciclaje. Un minuto. Ajá, eso no va a funcionar. Y bueno, desde 2002 se ha empezado a, como, y una imagen que Germán Rey ha usado ahora es la imagen, la metáfora de la espora, nosotros la usábamos desde el inicio, que es pequeños proyectos que van a se replicar de manera autónoma y se van a, como, y van creciendo de manera distribuida, un poco conectados, pero siempre de manera totalmente dispersa. Y con el tiempo nosotros percibimos, y como algunos meses después de empezar, percibimos que no era la tecnología lo que ponía a las personas juntas, sino que la manera de apropiarse de la tecnología, y ahí sí, comprendiendo tecnología en sentido amplio. Entonces, nosotros relacionábamos a una cultura de colaboración, una cultura de apropiación, que está muy presente en prácticas populares en Brasil. Hay dos términos que creo que son interesantes. El primero es gambiarra. Gambiarra en portugués define como todo el tipo de creatividad cotidiana. Entonces, maneras de desarrollar soluciones con cualquier objeto y cualquier conocimiento y cualquier persona que tenga. Entonces, es una manera de como informalmente proporcionar soluciones creativas para problemas cotidianos. Creo que aquí en Colombia se usa un término de rebusque, que creo que me han dicho que es un poco similar. Cacharreo, sí, bueno. Y el otro término que es interesante en las culturas populares brasileñas es el mutirão. Mutirão es como una formación dinámica social para solucionar problemas colectivos. En Brasil es común la imagen de que las personas se juntan y llaman a todos los vecinos para por ejemplo, construir una pared de sus casas y como hacen una gran reflexión, una gran comida para todos. Y eso es el mutirão. Y ahora en LabSurLab también ha surgido el término minga, que han dicho que es un poco parecido. Bueno, desde aquella época, volver a las fotos. Desde aquella época, nosotros, Metareciclaje ha crecido de manera totalmente distribuida. Entonces, no es una institución, sino que varias personas que se comunican en red. Este es un mapa que contiene los espora que tenemos o que tuviéramos en esos 10 años. Y algunas acciones que llamamos de conectazes, T-A-Z, que es un término de un anarquista americano llamado Hakim Baker, Temporary Autonomous Zones, como zonas autónomas temporarias, que son los proyectos como más fijos y los proyectos más efímeros, más temporales.
Hoy hay casi 500 personas en la lista de recorrido de materia de reciclaje de múltiples disciplinas, y eso ha sido importante desde el principio, que es, teníamos como periodistas y arquitectos y educadores y desarrolladores de software, ingenieros y todo, y todos conversando en un lenguaje común. En esos 10 años, la lista de correo de materia de reciclaje ha tenido como 54.000 mensajes, y yo he leído todos. Hoy tenemos más de 1.200 cadastrados en la web, y estimamos que unas 7.000 personas han participado de talleres de materia de reciclaje en diferentes proyectos, proyectos en parcería con el gobierno, proyectos de organizaciones no gubernamentales, proyectos de cooperación, proyectos de personas haciendo interferencia en la calle. Y la idea es que hemos cambiado de la idea de acceso a Internet y acceso a tecnologías para la idea de experimentación. Hay un vídeo que es muy interesante de esta época. ¿Cadé? ¿Hay audio por ahí? Audio. Ah, sí. Esa es solo una cosa que hicimos en parcería con el proyecto del Ministerio de Cultura, de que voy a hablar un poco. Pero ha sido como coger piezas de un computador usado, abrir el teclado para hacer un piano de suelo. Y ha sido como una brincadera para las personas se acercar a la tecnología. Entonces, nosotros salimos de lo que teníamos en principio, que era la idea de cómo utilizar un computador como computador, y empezamos a hacer otros usos posibles del equipo. Con el tiempo, nosotros fuimos siendo llamados para participar de proyectos y todo. Entonces, hemos comenzado a dialogar con diversos contextos. El primer contexto ha sido el contexto de inclusión digital, con los proyectos de telecentros, de espacios para ofrecer acceso a Internet, acceso a tecnologías. Nosotros siempre tuvimos una visión crítica de la idea de inclusión digital solo como acceso a una tecnología que está dada. Nosotros teníamos la idea de proporcionar una aproximación, un acercamiento de las personas a las tecnologías y ver qué hacían con ellas, no solo sentar y hacer un uso similar a lo que hacen las personas que tienen ordenadores en casa. Nosotros siempre dialogamos también con la cuestión, que es una cuestión abierta, que no tiene solución global hasta hoy, de la basura tecnológica, del e-waste, y siempre intentando resistir a la idea de obsolescencia programada, la idea de que la duración de una tecnología está dada como para utilizarse en 2 o 3 años. El reciclaje también está como puede buscar en cualquier cadena. Aquí es un ejemplo de Flickr, si buscan Flickr, YouTube, SoundCloud, cualquiera, Twitter, cualquier herramienta de publicación en la web, se utiliza bastante la hashtag MetaReciclaje. Y nosotros con el tiempo fuimos comenzando a pasar para otros contextos, no solo la inclusión digital, sino que también el activismo por los medios, el activismo por la comunicación, el escenario de tactical media, que es basado en una definición de Michel de Certeau, que es las estrategias versus las tácticas, y especialmente en Amsterdam ha surgido la idea de tactical media como una manera de resistir a la globalización que utiliza las tecnologías solo para dominar a las personas y todo. Con el tiempo también nosotros descubrimos que había un contexto internacional de personas haciendo proyectos de do-it-yourself culture, hazlo tú mismo, maker scene, los hackerspace, todo eso nosotros vamos descubriendo con el tiempo, después que empezamos en el 2002. Y el otro contexto que nos relacionamos por veces ha sido el del arte electrónico, en especial la cosa de movilización red con tecnologías libres y todo. Nosotros hemos cambiado la definición de qué es meter reciclaje para nosotros con el tiempo, y no hay una definición clara, así como no hay una institución, no hay una manera precisa de decir qué es meter reciclaje, pero una de las más populares es que es apropiación crítica de tecnologías para el cambio social, pero
Estos dos términos son muy, muy amplios y nosotros lo utilizamos muy amplios. Las tecnologías pueden ser como el control del fuego, la manera de plantar cosas, la permacultura y todo. Y el cambio social también puede ser como cambio simbólico, cambio de relaciones de poder y todo. Hay una cosa también que es importante, un otro aspecto de materia reciclaje, que es la idea de una sensibilidad, de audacia, que es una sensibilidad de la apertura, de openness, de una práctica de las personas perder el miedo de tocar y abrir y entender cómo funcionan las tecnologías por adentro. Y de ahí se va a una práctica de la abertura, una estética de la abertura que tiene una gran relación para nosotros con la estética del sucio, del ruido, del inesperado, de salir al caos, de escapar. Y hay una discusión interesante de una teórica llamada Tiziana Terranova, que ella habla de ahí toda la cosa del acercamiento, de la restricción de la sociedad actual con todas las cosas, herramientas cibernéticas de control de la sociedad, y ella crea la imagen del virtual, y es una lectura que hace esta teórica, del virtual como la manera de escapar a previsibilidad, escapar a la previsibilidad y al control. Y nosotros intentamos traer un poco esa relación de las personas resistir a la dominación, entendiendo cómo las tecnologías funcionan y proporcionando otros usos posibles de la tecnología. Y entonces la práctica de la abertura, la estética de la abertura y también una ética de la abertura. Y así que nos organizamos en red y hay todo un proceso de discusión que está siempre, y esta semana ha sido como brutal, que estamos siempre discutiendo, hay siempre una cosa de cuestionar y reinventar lo que es metarreciclaje, cómo se organiza. Nosotros no somos una institución, como ya he dicho, y hay una figura que creo que es interesante, de Jamie King, que ha escrito un texto on the grammar, bueno, no acuerdo del nombre, que es, hablaba de la idea del paraconstituido, que en general se piensa en grupos sociales como los preconstituidos, como organizaciones informales y dinámicas de personas que se encuentran cuando quieren, pero que no hay una organización precisa de las cosas, y los postconstituidos, que es después que se institucionaliza las prácticas de aquellas personas. Y ello sugiere que hoy día, por contra de las posibilidades de las tecnologías, hay la posibilidad de los paraconstituidos, que son más que un grupo desorganizado, pero que no quieren entrar al sistema de la institución. Hoy día la metarreciclaje es una red que tiene como 500 personas y algunas organizaciones, y es una cosa muy, muy, como muy, muy libre y muy dinámica, que nosotros queremos mantener así. Bueno, el 2003 ha habido un gran cambio en Brasil. No sé si conoces a este señor, Gilberto Gil, ha sido el Ministerio de Cultura desde 2003 hasta el 2008. Y ha traído una serie de nuevas cuestiones para el Ministerio. El Ministerio de Cultura en Brasil hasta entonces era una cosa que nadie lo conocía. Y ello ha traído una serie de cuestiones muy importantes. No voy a hablar mucho aquí porque es una historia en sí, pero la idea de la participación, la idea de hacer un contrapunto a la retórica y todavía, y mismo que sea un contrapunto más retórico de que real y efectivo, pero un contrapunto a la retórica del neoliberalismo, y ello ha traído una perspectiva para el Ministerio de Agricultura que cambiaba el rumbo a que hasta entonces se pensaba el Ministerio de Cultura como Ministerio de las Artes, y ello ha traído con una perspectiva antropológica de cultura, que es cultura como todo aquello que nos hace humanos. Se ha creado un proyecto que ha sido gestionado por Célio Turino, que creo que ha participado de las jornadas el año pasado, ¿no? Un proyecto llamado Puntos de Cultura, que no voy a hablar de ellos mucho también, porque es otro asunto muy, muy interesante y muy, muy, muy largo. Pero dentro de los puntos de cultura, por cuenta de Gilberto Gil tener una apertura y una curiosidad por las nuevas tecnologías, ellos han invitado a personas de diversos colectivos y activistas y grupos independientes a elaborar una estrategia de cultura digital para los puntos de cultura. Gil se ha como denominado un ministro hacker,
y esto ha sido una construcción muy interesante porque hay toda una cuestión de la demonización de la cultura hacker y hoy por la mañana Saskia Sassen habló un poco que el hacker no es la persona que como hace daño a los sistemas, sino que una persona que quiere construir cosas, conocimiento de manera colaborativa. Y nosotros hemos como incorporado en el proyecto de Cultura Digital del Ministerio de Cultura la idea de cultura hacker como bases para crear nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de relación entre las personas, nuevas formas de desarrollo cultural, nuevas formas de como enraizamiento de la cultura. Ha habido un gran diálogo entre la idea de cultura, la idea antropofágica de cultura, como todo lo que nos hace humanos, con la idea de que había una serie de nuevos comportamientos emergiendo por la web, y el Ministerio también ha apoyado una reflexión sobre el procomún, el copyleft, las licencias libres, así que los proyectos de... Aquí tengo un... En los proyectos que hicimos con ellos, con el Ministerio de Cultura, nosotros hemos hecho como talleres en algunas centenas de puntos de cultura por todo el Brasil. Los puntos de cultura, para que no los conocen, hoy creo que son 2.500 puntos de cultura en todo el Brasil, recibiendo como un presupuesto muy pequeño, pero que es suficiente para acciones en la comunidad, acciones culturales de la comunidad. Y nosotros hemos... pensado una estrategia de, no era capacitación, pero una estrategia de contaminación de tecnologías digitales que nos ha enseñado mucho más de lo que nosotros hemos enseñado a las personas. Y nosotros empezamos a comprender la posibilidad del digital no como un otro lenguaje y no solo como instrumento para producir, por ejemplo, vídeos, sino que una manera de proporcionar un tipo de creatividad que es como transdisciplinaria por esencia y que trae toda la posibilidad de las personas se apropiaren de las tecnologías y crearen sus propios medios. Entonces, hay la cosa de la cultura híbrida que va más allá de las divisiones entre lenguajes. Y eso ha sido un proceso muy interesante, muy cansativo también, porque el Ministerio no tenía como la estructura administrativa para gestionar toda la cosa de los puntos de cultura. Pero eso ha sido el primer taller que hicimos en norte, la región norte de Brasil, en Teresina, y ha sido como ponemos juntos los hackers, el movimiento de los sin tierra, no sé cómo se habla en español, sin tierra, y el movimiento hip hop, y ha salido como un gran nivel de interacción y aprendizado mutuo. Pues eso ha sido, creo que la fase más creativa, más innovadora, más productiva, ha sido desde el 2004 hasta el 2006, por ahí. Y después eso se tornó una política pública y todo, y nosotros, y yo y otras personas empezamos a hacer otras cuestiones. Una que me ha pegado es que nosotros hasta entonces estamos hablando de acceso a cultura digital, y creo que hemos obtenido suceso proporcionando acceso a la cultura digital. Pero no había la reflexión sobre la creación de la cultura digital y cómo nos relacionamos con la cultura digital que viene de afuera y cómo es que podemos desarrollar cultura digital y mecanismos basados en innovación, mecanismos de innovación basados en tecnologías libres, en la libre circulación de conocimiento, en las licencias libres y todo. En el 2010 empezamos una discusión con el Ministerio de Cultura sobre pensar en ir un poco más allá y pensar la idea de cultura digital experimental. Eso ha sido como un proceso que ha empezado entonces, el 2010, y que tenía relación con toda la cosa de cómo es que traemos esas nuevas posibilidades, que es toda la cosa de fabricación doméstica, de impresoras 3D, de augmented reality, de locative media y todo,
para crear nuevas cosas con la tecnología que hagan sentido con las culturas de Brasil. Entonces empezamos un proyecto que se llama Red Labs, que es una investigación, una plataforma de investigación abierta sobre la idea de laboratorios experimentales que están en red y que se basan no solo en la innovación orientada hacia el lucro y hacia la mercadización y la sociedad del espectáculo, sino que pensar maneras de impulsar una innovación voltada hacia demandas sociales, hacia un futuro que queremos que sea más como compartido, más participativo, más justo, más sostenible y todo. Y hay un diálogo que es importante con la idea de Media Labs, y especialmente en Brasil, toda la cosa de Media Labs está muy contaminada por la idea norteamericana de Media Lab de MIT, como una gran estructura ligada a grandes instituciones. Nosotros empezamos a criticar un poco ese modelo y pensar que otras maneras de organizar laboratorios serían interesantes. El Ministerio, en 2010, estaba apoyando esta reflexión y había un plan de hacer una serie de laboratorios y una política de ocupación de esos laboratorios que también hubiese como una conexión con laboratorios y con la idea de laboratorio que no estuviese dentro de las instituciones. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy, muy fuerte con la cosa de las redes digitales presentes el día a día. Entonces, Brasil, hay una estadística de que las personas que tienen acceso a Internet en Brasil, y eso es una cuestión de la inclusión digital, sí, pero las personas que tienen acceso a Internet en Brasil son los que pasan más tiempo por semana conectados a la Internet. No sé, los números es algo como, 17 horas por semana. Brasil es también uno de los países que está más dentro de Facebook y Orkut y todas las redes. Entonces, hay un uso social de las nuevas tecnologías que siempre ha sido muy, muy característico. Entonces, empezamos a desarrollar ese proyecto con el Ministerio de Cultura y en 2010 terminamos el año con una convocatoria que estaba redigida, pronta para ser lanzada, para proyectos experimentales de cultura digital, con becas para investigadores y artistas, con un grupo de curadores que era informal, y hacía toda la idea de hacer el diálogo con prácticas de laboratorio que no estaban dentro de las instituciones. Pero en 2010 hubo las elecciones y Dilma se tornó presidente y ha elegido una ministra de Cultura que ha sido pésima por un año y 8 meses. Entonces el proyecto paró, todos los proyectos de puntos de cultura han parado. Y hasta hace 2 semanas esta señora era ministra de Cultura, pero ahora ha salido y ahora hay una nueva ministra que quizá vuelve a hacer las cosas de la manera correcta. Pero ese es un tipo de práctica de laboratorio que creo que es muy potente en Brasil. Aquí hay chicos de una escuela, hay personas, hay artistas, hay una doctoranda, y las personas están todas juntas, están creando, pero el valor de lo que crean no es como capturable por el mecanismo de como el valor de mercado. Y eso es una cuestión que creo que sea importante, que es el laboratorio que queremos, ese tipo de laboratorio. Hay muchos tipos de laboratorios que son importantes, pero ese tipo de laboratorio que queremos es un laboratorio donde las personas van para hacer cosas, pero ellas no necesitan saber qué quieren hacer antes de llegar a los laboratorios. Y hay un diálogo también que es interesante ahí, que es nosotros, yo y los de la mi generación, fuimos como las personas que tenían como 15, 16, 17 años cuando empezamos a usar la internet y todo. Vimos como en el fin de los 90 toda un discurso que decía que la ciudad estaba muerta, que la ciudad no era más importante, que ahora la internet como acababa con las fronteras y todo. Y creo que hoy hay una inversión, y eso es algo que vimos con esos proyectos, con los laboratorios, las prácticas de laboratorio que están en la calle, los laboratorios que son nómadas, como Alex ha hablado, que podemos sí llevar el laboratorio para donde queramos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, bueno, está bien. Y
Y esa cosa de la importancia de la ciudad como unidad de convivio, como un espacio de troca de conocimiento, de todo, de oportunidades, es algo que en los últimos 2 o 3 años está presente en toda la reflexión de las culturas digitales, las redes y todo. En 2011 nosotros hemos organizado el Festival de Cultura Digital en Brasil. Ha sido la tercera edición del evento, que antes era un fórum, y yo organicé un laboratorio temporal dentro del festival. Y nosotros como recibimos propuestas y encontramos como 2 ejes de proyectos para el laboratorio. El primer eje era la idea de bricotecnología, como una relación de la idea de bricolage con las nuevas tecnologías. Y ahí colocamos toda la cosa, la escena maker de impresoras 3D, de RepRap, de MakerBot, de la cosa toda de hardware libre, de sensores conectados y todo. Y el otro eje de trabajo ha sido la idea de cartografías experimentales. Y eso ha sido una cosa muy interesante, que en Brasil, por ejemplo, en 2011, como surgieron docenas de proyectos que trataban de la idea de mapeo y cartografía y geografías alternativas, y pensar la relación de las personas con la ciudad, con la manera como se visualizaban los flujos dentro de la ciudad y dentro de las redes. En esos proyectos hay como muchos proyectos muy importantes. Uno de ellos es un proyecto llamado el Laboratorio de Cartografía Ciudadanas, que se ha pasado, ha sido un encuentro de personas que estaban trabajando con cuestiones urbanas en Río de Janeiro, que ahora hay toda la cosa de ciudad global y la Copa de Fútbol y las Olimpíadas. Y empezaron a crear estrategias para mapear los conflictos que había en la ciudad. Hay un otro proyecto que salió de ese medio también, que es los Olympic Leaks, que es las personas que están buscando informaciones como confidenciales sobre todos los procesos de desajuicio, todos los procesos que tienen a ver con la especulación inmobiliaria por toda la transformación de la ciudad por causa de las Olimpíadas. En São Paulo también hay algunos proyectos que están saliendo a la calle, que personas que trabajaban más con proyectos digitales como páginas web y cosas así, ahora están saliendo más a la calle. Hay un proyecto que se llama Baixo Centro, que es ligado a la Casa de Cultura Digital, y es un festival que se ha organizado en las ruas del centro de São Paulo. El centro de São Paulo, si no conocen, es un lugar bastante degradado que se ha olvidado en los 70s cuando construyeron un grande puente para carros ahí. Y las personas estaban organizando como un festival para salir a la calle y organizar cosas y hacer cosas más espontáneas y todo. Y ha sido muy interesante. Hay un otro proyecto que se llama Arte Fuera del Museo, que es un proyecto que mapea obras de arte, grafitis y cosas así que están en la calle. Este grupo también, la Casa de Cultura Digital, el año pasado han hecho un proyecto de crowdfunding para comprar un ônibus. Y ahora tienen el autobús hacker, que va a diferentes ciudades y hace talleres y ofrece cosas y encuentra maneras de visualizar las informaciones disponibilizadas por la administración municipal en esos lugares. Y eso ha sido una cosa que nosotros hemos observado, que es todos los proyectos intentando ahora salir a la calle. El Centro de Cultura de España también me ha llamado para escribir algunos textos sobre la idea de laboratorios que estaban emergiendo en Brasil y como articular la producción de 4 vídeos sobre diferentes laboratorios. Aquí está el link, después yo publico la presentación en la web, pero ha sido un proceso interesante porque la idea del laboratorio es una cosa que es totalmente cuestionable, porque el laboratorio presupone algunos significados que están allí, el científico y el distanciamiento y toda la cosa de la lógica occidental, de la ciencia y todo, pero como estos proyectos, como incorporando la idea del laboratorio, han podido como comprender un poco más de algunas prácticas que tenían, que segundo la visión tradicional de prestación de servicio, producción de vídeo,
era, sus proyectos eran muy desvalorizados porque no tenían valor, no era una cosa que era creatividad aplicada para generar lucro, para generar patentes, para generar copyright, sino que era una cosa de una exploración simbólica, exploración afectiva de intereses personales, intereses colectivos. Y ha sido interesante la idea de articular la construcción simbólica del laboratorio con este tipo de proyectos. Bueno, ya termino. Aquí hay vídeos y todo que son interesantes. Las dos últimas cosas que es, bueno, este libro ha sido un proceso de reflexión, hoy es el libro del año pasado, hoy no concuerdo más con ello, pero hay toda una cosa de comenzar a pensar qué tipo de futuro estamos creando con las nuevas tecnologías. No es solo más la cuestión de apropiarse, ¿no?, de las tecnologías, porque eso ya está dominado, como hacer usos alternativos de las tecnologías es una cosa que es, hoy día es muy simple. Caes en la internet y sabes cómo hacer diferentes cosas con un ordenador, con un móvil, con cualquier instrumento, con sensores y todo. Pero pensar qué tipo de imaginario estamos relacionando. Hay un libro de Richard Barbrook, un teórico inglés, que se llama Imaginary Futures. Y ahí él muestra cómo todo el desarrollo tecnológico está muy relacionado con el imaginario de los 60 en los Estados Unidos, con la Exposición Internacional de Nueva York, que estaba en la época de la Guerra Fría. Entonces hay toda una construcción simbólica allí que está en manera de protegernos y energía libre y todo, pero el imaginario todavía es el mismo. Si hoy un autor estrenante de ciencia ficción hoy va a hablar del mismo tipo de imaginario, entonces hay una cosa de pensar qué tipo de imaginario estamos relacionando cuando creamos nuevas tecnologías. Bueno, aquí es un QR code para acceder a mi libro si quieren bajarlo, y muchas gracias y conversamos más tarde.